Bueno, pues estamos aquí de nueva cuenta desde La Duela, el programa de Rojos de Veracruz, para llevarles todas las acciones del equipo rojo. Y bueno, pues hoy tenemos invitadazos de lujo. Antes quiero presentar presentar a los invitados. Bueno, pues a mi compañera Luz. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Luz? Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos en casita. Y claro que sí, tenemos invitados de lujo, de verdad, no se lo pueden perder el día de hoy. Y bueno, también contamos con la comunicación de Jairo Cruz, que él nos va a comentar todo lo que es respecto a deportes. Así que síguenos, acompáñanos. Jairo, buenas noches. Buenas noches, Luz. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Vamos a hablar sobre la gira de Halcones Rojos Veracruz que tuvo ahorita en Guanajuato, y también sobre la lesión de Carlos Rivera, que al parecer se va a ausentar unas importantes semanas aquí en el puerto de Veracruz. Así es, y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a los invitados. Obviamente tenemos al doctor Luis González, que aquí está presente en el micrófono. Doc, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Y bueno, obviamente aquí tenemos a Arim Solares del equipo Rojos, quien está presente para llevarnos sus emociones de que ha tenido en el equipo, todo cómo ha participado un jugador, como luego comentan por ahí, muy polémico, muy, muy de acá, caliente, de sangre caliente. Pues aquí lo tenemos. Y ahora sí, pues para hablarnos de la gira, cómo estuvo, mi querido Arim, muy buenas noches. Buenas noches a todos. No, pues una gira difícil, ¿no? Primero Jalapa, ya iba a ser un clásico muy, muy difícil, ya todos íbamos a saber, ¿no? Cómo iba a ser el partido, sabemos a jugar bien, ¿no? Lamentablemente no se ganó, pero pues estamos mejorando, ¿no? Juego con juego estamos mejorando yo y todos mis compañeros. Esperamos seguir así y estar listos, como digo, ¿no? Para la pretemporada. Una plaza sumamente difícil como es en la USBI, allá en Jalapa. Tuvimos la oportunidad de estar por allá presentes transmitiendo el partido, que también estará ahí en la página de internet de Halcones Rojos, www.halconesrojos.com.mx. Por ahí también podrán disfrutar de las acciones que hubo. Arim, una plaza totalmente difícil, porque realmente la gente allá pues también es apasionada del baloncesto, pero a veces también como que se pasan un poquito de la raya, ¿no? Sí, no, como tú dices, es una cancha muy, muy difícil, más por la gente, ¿no? Por la afición, es muy, muy, muy metida, ¿no? Pero pues se tiene que jugar así, ¿no? A pesar de todo se tiene que jugar así, hay lugares así, pero pues te digo, salimos a jugar bien. Lamentablemente no se reflejó en el marcador, pero estuvimos hablando de lo que se estuvo haciendo y hay que mejorar, ¿no? Claro, de hecho, bueno, un partido sumamente difícil donde también pues hay que mencionarlo, la verdad al final pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos. Estuvo el marcador realmente arriba, abajo, todavía en el cuarto, por ahí del minuto 5, 6, no se podía ver quién iba a ganar porque realmente estuvo muy fuerte. El equipo realmente se vio muy, muy fuerte, el equipo de Veracruz, salvo algunas situaciones o factores, como todo en un juego que sucede, un jugador, jugadas clave que a veces no funcionan, y bueno, eso ayudó al equipo de Halcones, pero no la vio nada fácil, Arim. Sí, claro que sí, ¿no? Como tú dices, fue un partido que se pudo dar de cualquier lado, ¿no? Yo creo que en los minutos finales fue donde se definió. Lamentablemente no pudimos meter las canastas claves, pero pues ahí estuvimos, ¿no? En la pelea, y eso es lo bueno, ¿no? De que no estamos, reflejamos, ¿no? El esfuerzo que estamos haciendo y sobre todo que estamos otra vez contendientes para el campeonato. Además tienes una posición sumamente importante, ¿no? Creo que, digo, obviamente todo el equipo es importante, todas las posiciones son claves, es un conjunto. Ya se ha mencionado mucho que el equipo rojo pues es una familia prácticamente, pero tú tienes por ahí una labor fuerte, ¿no? Sí, no, como todo, cada quien tiene su, ¿cómo se llama? Su granito de arena que aportar al equipo, ¿no? Cada quien sabe lo que tiene que hacer, unos van a ser ofensivos, otros defensivos, pero como te digo, siempre al final lo que importa es la victoria, ¿no? No importa el jugador, pero pues te digo. Así es, Jairo, ¿cómo viste el partido? No sé si tuviste el chance de ver el partido. Claro que sí, muy, muy completo el partido. Los primeros dos cuartos, sin duda, dominándolos el equipo rojo. La otra mitad se quedó para Jalapa. Algo que le costó a los Halcones Rojos fue eso, las individualidades es lo que marcó la diferencia. Pero sin duda, el jugar como equipo creo que se está viendo cada juego tras juego.
juego ya ahorita en la mitad de la temporada, y esperemos que sigan así, porque la gente es lo que pide, ¿no? Lo que pide es que se conjunten mejor como la temporada que salieron campeones, y creo que Arín ha estado percibiendo eso, ¿no? La armonía, y sobre todo que ya la mayoría de los jugadores se están entendiendo la duela. Sí, claro, ¿no? Como tú dices, a comparación del principio, creo se está conjuntando un mejor el equipo, ¿no? Dentro y fuera de la duela, con nuevos elementos iba a ser un poco difícil, pero se está logrando, ¿no? Y lo que estamos buscando para el final, yo creo estar bien unidos y como te digo, ¿no? Entrar bien ya a los playoffs. Tienen la afición dividida, muchos confían en ustedes, en las acciones que están teniendo, pero también ya les surge cambios, ¿no? Por ahí el que manda es el coach Eddie Casiano, pero la afición sin duda pide los cambios. A tu punto de vista, ¿crees que se puedan dar ya a estas alturas o deben de aguantar un poco más con el... No, yo creo eso ya es cuestión de entrar, ¿no? Pero pues te digo, somos un equipo muy unido, yo creo no por uno o dos partidos que se pierdan se tiene que prender la alarma, ¿no? Te digo, va a ser una temporada apenas a la mitad, pero pues eso ya depende de la directiva o cuerpo técnico, ¿no? De si va a haber cambios o no. Así es, y bueno, posteriormente un equipo que bueno, de alguna forma se fue engranando poco a poco, es cierto, ya viene estamos en la segunda vuelta, pues ahí está el marcador contra Abejas que se perdió. Bueno, siento yo, salvo tu mejor opinión, Arín, tú que estuviste ahí en la duela, que el factor físico después de un partido tan desgastante como es como entre el de Jalapa, posteriormente viajar, no es ningún pretexto, pero sí es un factor de alguna forma, ¿no? Pues sí, como tú lo dices, ¿no? Jugar un martes y viajar ese mismo día en la noche para llegar al otro día y jugar el jueves, yo creo que sí puede influir un poco, ¿no? Lo que es lo físico, pero pues... Te digo, siempre son partidos muy muy fuertes, siempre que vamos fuera, siempre van a querer salen al 120% contra nosotros, ¿no? Contra el campeón, siempre van a salir a jugar bien, estoy entrenando muy bien, jugando muy bien, y pues hay veces que uno tiene que lidiar contra todo eso, ¿no? Sí, además de que, bueno, Abejas estuvo jugando muy bien en su casa, es un equipo también sumamente fuerte, y luego se fueron a Lechugueros, donde, bueno, el equipo como que de nuevo retomó el camino, y ahí está el marcador, 81-57, ¿no? Sí, ya nos surgió la victoria, ¿no? Yo creo tenemos que salir así con todo, se nos dieron las cosas, ¿no? Ahí en León estuvimos jugando muy bien, muy buena defensa, ¿no? 57 puntos son muy pocos y yo creo que eso fue lo que nos dio la victoria. Pues sí, es Jairo. Claro que sí, Arif, ¿cómo vieron esta gira a comparación de la que viene ahorita, que es más complicada la que viene, o cuál creen que se les dificulte mejor? No, pues yo creo que todas las giras van a ser complicadas, ¿no? Todos los equipos siempre, como te digo, van a salir a jugar muy fuerte contra nosotros, están tirando muy bien, 50, 55% de 3, de 2, o sea, son encuentros muy, muy difíciles, siempre van a querer ganar, ¿no? El campeón siempre va a ser el equipo a vencer, por eso se nos están dificultando las giras, pero yo creo que eso es bueno para nosotros, ¿no? Nos están haciendo esforzarnos más y como te digo, entrar bien a los playoffs. Por ahí, como enlace con la afición, ¿cómo sienten ustedes la presión en el sentido de que los de experiencia son los que siguen sacando la casta y en el resto de los juegos parece que siguen así? No, pues yo creo que es un aporte que tienen que hacer, ¿no? Los que ya tienen varios años aquí, incluyéndome, tenemos que ir conjuntando más, yo creo, a los nuevos elementos, a que tenga las mismas responsabilidades que uno, pero te digo, es un equipo, ¿no? Todo eso en base de que sea un buen grupo, como lo fue el año pasado, se puede comparar, ¿no? De que se hizo una buena conjunción, un buen grupo y se dieron las cosas. Así es, y bueno, ahí vemos la tabla general en pantalla, pues hasta el momento el equipo de Halcones V Jalapa ocupa el primer lugar con 17 ganados y un perdido, Soles en el segundo lugar, tercer lugar Toros con un partido menos todavía, y bueno, el equipo de Rojos de Veracruz o Rojos de Veracruz está en el cuarto lugar. Posteriormente le sigue Pioneros, Panteras en el sexto, séptimo Fuerza Regia, octavo Abejas, noveno Barreteros y el décimo Huracanes. Son los 10 primeros que se encuentran en la tabla general. Posteriormente, bueno, hacia abajo. Es cierto, es la primera vuelta, hay que mencionarlo, y bueno, los equipos se están poco a poco engranando. Podemos mencionar, por ejemplo, que en la tabla defensiva mejoró el equipo de Veracruz, está en el cuarto lugar, y bueno, donde bajó un poco, en el tercer lugar de la tabla defensiva, en la ofensiva es donde cayó hasta el noveno lugar. De alguna forma, estas situaciones de los movimientos entre el equipo de Jalapa, que tiene una cierta forma de jugar, igual Abejas, Lechugueros, bueno, pues esto modificó de alguna esa situación, pero no hay que alarmarse, como dice Sarim, a final de cuentas el equipo es una familia. En estos momentos está viendo por ahí una situación difícil que en un momento más vamos a comentar.
comentarlo, pero pues Arim, yo creo que resumiendo hasta el momento como va el equipo, creo yo que pues ahí va, ¿no? Va en el camino para buscar el campeonato. Sí, claro, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, estamos ahorita un poco abajo de lo que fue previsto, ¿no? Estamos en cuarto lugar, pero pues, yo creo, como te digo, fueron juegos pues, que se han perdido, que hemos estado ahí, ¿no? Se ha dado de los dos lados, pero hay que seguir conjuntando el equipo, ¿no? Dando la confianza a mí, a todos mis compañeros y sobre todo el apoyo de toda la afición y de todo Veracruz, ¿no? Así es, Jairo. Claro que sí. Oye, Arim Solares, ¿cómo sienten ustedes el accionar del equipo? En el sentido de lo complejo que están, ¿creen que les llegue, crees que les alcance para llegar a las finales? Porque al parecer los comentarios divididos de los aficionados y los medios de comunicación creo que dicen, no, pues llegarán hasta playoff y ya pelear el campeonato creo que será un poco difícil por lo vasto que está en el equipo hasta cierto punto en cuanto a vaca. ¿Tú cómo lo ves desde ese lado? Bueno, pues el equipo está conjuntado para ganar, ¿no? Siempre se fue otra vez el proyecto, ¿no? De que todos los jugadores que se trajeron fue para pelear otra vez el campeonato y yo creo se puede, ¿no? Yo confío en todos mis compañeros que se puede hacer. Ya de que si los medios o la afición no lo ve así, pues ya depende de él, ¿no? Ya veremos a final de la temporada qué es lo que pasa. Bueno, pues yo creo que, digo, vuelvo a lo mismo, son situaciones, quien sabe un poquito de deporte, es cierto, les falta algunas situaciones, pero poco a poco se van acomodando. Aquí vemos las gráficas de los siguientes partidos, que es el jueves 1 de noviembre allá en Tampico contra Huracán, es un equipo también muy fuerte que se está viendo el jueves 1 de noviembre allá en la ciudad de Tampico, y bueno, posteriormente viene otro partido también muy fuerte en la jornada número 20, que es contra Correcaminos de Ciudad Victoria, el 3 de noviembre, y bueno, pues de alguna forma estos partidos en una gira que van a regresar, hoy tuvieron doble sesión incluso, Arim. Sí, de hecho, ahorita vamos, ¿no?, a entrenar, hay que seguir mejorando, ¿no? Viendo los detalles, yo creo que día a día se tiene que ir mejorando cada vez más para ir afianzando más el grupo y sacar mejor los partidos. Así es, y bueno, pues mi querido doctor, pues ahora sí que la pregunta del millón de dólares, dijeran por ahí, ya que bueno, el equipo rojo está pasando por una situación difícil, hubo una lesión de Carlito Rivera, me quedo, doctor, así aquí en exclusiva en Desde la Duela para evitar rumores que no son ciertos o cualquier situación, pues ahora sí, muy buenas noches, y ahora sí nos podrías comentar qué fue lo que se dio con Carlito. Buenas noches a todos. El partido del sábado contra Lechugueros allá en León, en el segundo cuarto, Carlos siente una ligera molestia en la pantorrilla que posteriormente evoluciona a dolor, por lo que sale del partido. Clínicamente diagnosticamos una lesión muscular. Ya el día de hoy, por la mañana, se diagnostica el estudio de gabinete correspondiente y bueno, donde encontramos una ruptura fibrilar en el gemelo derecho de la pierna derecha, de menor a un centímetro, entre medio centímetro y un centímetro de diámetro. Es una lesión, se clasifica por lesiones musculares grado 0 a 3, donde el 0 es un dolor parecido a un calambre, ¿no? O a un, no, el tirón es el grado 1, okay. Y el grado 2 es una ruptura leve, y el grado 3 es la ruptura total de la fibra muscular. Estamos hablando que tiene una lesión grado 2 y el periodo de cicatrización del tejido muscular es aproximadamente 4 semanas, de 4 a 6 semanas de cicatrización. Ahora, el tejido muscular es diferente al tejido óseo cuando es fractura. La pregunta que todos quieren saber, cuánto tiempo tarda el deportista en regresar a las canchas, y aquí lo va a ir marcando el propio atleta, el propio Carlos Velo, marcando conforme al dolor que sienta o a la ausencia de dolor posterior a la cicatrización del tejido muscular. Vamos a ir secuencia de estudios para ver que ya esté bien cicatrizado el tejido, el gemelo derecho, y bueno, ahí va a ir aumentando la carga de entrenamiento hasta que ya lo podamos dar de alta y listo para la partida. O sea que un aproximado de 4 semanas. Estamos hablando tiempo promedio, 4 o 6 semanas.
Exacto. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes sin mencionar que Arim se tiene que ir al entrenamiento. Obviamente el señor Eric Casiano nos lo prestó por un buen rato, mi querida Luz. Pues obviamente lo que ya es aquí tradición en el programa, mi querido Arim, pues vas a tener que firmar tu muñequito para que la afición posteriormente tenga aquí al frente. Ahí está, firmando Arim. Y recordar a todas las personas que el 8 de noviembre, cuando el partido sea aquí en Veracruz, que va a ser de gira, ahí tú puedes llevarte tu muñequito. Además, perdón, es igualito, míralo. A ver, vamos a verlo. Ahí está. En tu carita, ponlo en tu cara. Que no sea peleonero. Ahí está. Arim, una preguntota que nos pregunta toda la afición. Se pone serio. ¿Realmente tu carácter es serio o te concentras o...? Explícanos, por favor. De verdad el público lo comenta. No, es que una cosa es jugar en la cancha y otra fuera, ¿no? A lo mejor en la cancha me ven que soy muy peleonero, muy enojón, pero pues a lo mejor fuera, a lo mejor soy un poco fuerte, pero no que... Totalmente, ¿no? Todos siempre me caracterizan por... que me veo muy serio, muy enojón, pero... ¿Pero fuera de la duela? No, soy una persona... Ahí está, lo puede decir, ¿no? Que nos diga la novia. ¿Qué tal? No, soy una persona normal, ¿no? A lo mejor si me hace enojar me enojo, pero soy muy tranquilo. Vamos a quedarnos entonces. Así es, sí. Vamos a una pequeña pausa promocional también para despedir a Arim Solares, que va al entrenamiento, y regresamos a Desde la Duela. Yo presenta el internet más poderoso. Contrata yo en Megacable. Blur Video Studio, producimos desde otra perspectiva. Préndete con Megared y descubre el poder de la fibra óptica a velocidades impresionantes. Comprobados, el doble de velocidad que la compañía de teléfonos. Descarga más títulos, descubre más música, disfruta más series. Desde 5 hasta 100 megas es la velocidad que solo el internet con fibra te puede dar. Megared. Y como se podrán dar cuenta, mandamos de vacaciones a Fayo Castillo. El día de hoy está ausente, pero sin antes tener que dejarnos su reportaje de Fallo no Falla. Esta vez con Elvis Medina vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué onda, amigos? Desde la duela. Ahora miren, nada más aquí me toca retar a Elvis Medina, que... pues pobrecito, va a llorar el día de hoy, porque vamos con nuestro buen amigo Jorge Bernal, portero de Tiburones Rojos Veracruz. Estamos en las instalaciones, justo en el vestidor de ellos, y vamos a retar a Elvis Medina. Vamos a... cada quien tiene 5 oportunidades para meter gol. Si él llega a meter más que yo, pues lógico, voy a ser el ganador. Y si yo meto más, pues lógico, voy a ser el ganador. El castigo lo sabrán después. Bernal, ¿nos vas a hacer paro? Claro que sí. ¿Estás listo? Hombre. ¿Y tú ya no tienes miedo? ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Vámonos, amigos, desde la abuela! Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira... Bueno, pues ya vamos a empezar a ver quién comienza tirando. Con piedra, papel o tijera, ya estás. Piedra, papel o tijera. Otra. Piedra, papel o tijera. Nah, pues, ¿quién comienza? ¿Quieres? ¿Comienzo?
¡Ay, Dios mío! Que llega la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Ya, no, no, no se vale. Va a ser bien. Gracias, gracias, público. Gracias. Es que son tan fáciles para él. Vamos, amigo. Vamos. Un, dos, tres, ya. Vamos, amigo. No, 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 no se va. Bueno, bueno. Aquí hay complot, ya me estoy dando cuenta. Aquí hay complot. Lo tendré que sacar con mis propios méritos. Santo niño de la antorcha campesina, ayúdame. Me dolió, güey. Estoy con la puntita. Miro para el cielo, me mira la gente. Para el show yo estoy diferente. Los gritos rebotan. ¡Ah, la, la! No se vale, no se vale. No se vale. Le voy a hacer lo que nadie le ha hecho. Le voy a hacer la de Loco Abreu. Mis padres me dieron la raza. ¿Qué pasa? No pienso perder mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de nuevo. Mejor así. Pero no importa, yo sé lo que quiero. Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar. ¡Hijo de...! Ni modo. Está arreglado, tío. Ni modo, ni modo. Eso está arreglado, ¿no? No, 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 no. Ni modo, soy caballero y acepto la derrota. Me ganaron así, 3-0. Pero mi estimado Elvis, gracias, carnalito. Fue limpio eso. Y muchas gracias a Jorge Bernal y al Club Tiburones Rojos de Veracruz que nos prestaron las instalaciones para este reto. Acepto mi derrota, le voy a decir que es el castigo, pero a toda la gente que nos está viendo en este momento desde La Duela, les invitamos para que en @halconesrojosb nos manden, por favor, algún reto, alguna idea, porque ya en deportes, ya vi que no la hago, en deportes ya no lo vamos a retar, vamos a hacer otra cosa, así que los invitamos para que en Halcones Rojos B manden alguna propuesta para retar a los jugadores de Halcones Rojos de Veracruz. Bernal, muchísimas gracias, hermano. Elvis, felicidades. Y bueno, el castigo, limpiar todos los zapatos de los Tiburones Rojos de Veracruz. Ni modo, aquí me voy a echar una hora y media. ¡Gracias, muchachos! Apagar la apuesta, mis chavos, y a limpiar todos estos tacos de nuestros amigos de los Tiburones Rojos de Veracruz. Ni modo, esto es así. Ay, Dios mío. Ni la cenicienta hacía eso. A dejarlo brilloso. Ni yo hago eso en mi casa, por Dios. Pero hay un Dios que todo lo ve. Mi estimado Fallo, ¿qué te sucedió? ¡Qué bárbaro! Y una felicitación a Elvis Medina, porque la verdad lo hizo muy bien. Y a todo el público, a toda la afición que nos está viendo en este momento, tú puedes participar con nosotros escribiéndonos a Desde la Duela de Veracruz en el Facebook y nos puedes decir qué tipo de reto te gustaría que Fallo realizara. Pero pues en esta ocasión nos sugeriríamos que fuera algo como de matemáticas, algo intelectual, porque en lo deportivo definitivamente Fallo va perdiendo 3-1 y es importante que gane, porque si no se va a tener que cortar su cabello. Y pues en esta ocasión, que fue lo del reportaje, me tocó estar ahí viendo lo que fue el reto y aprovechamos para hacerle la entrevista a Elvis Medina, así que vamos a ver los perfiles de luz. Desde la
la duela nos encontramos aquí con nuestro amigo, nos encontramos en el estadio Luis Pirata de la Fuente con nuestro amigo Elvis Medina. ¿Cómo estás, Elvis? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Luz? Mucho calor, pero muy rico. Igual. Y acabo de contemplar el reto que tuviste con Fallo. Por favor, cuéntanos al respecto. Pues a mí hubo un reto y pues me hablaron y pues hay que sacar lo fútbol, a ver si lo mexicano ahí lo tenemos todo en la sangre, pero el Fallo no creo que se le olvidó un poco. Bueno, como ustedes vieron, amigos, lamentablemente Fallo perdió con el anotador de 0 goles. Super perdió. ¿Tú ya jugabas fútbol? Algo de niño, pero no mucho últimamente, pero ahí salió un poquito. Pero no vas a dejar mentir, pero para todas las chicas que lo vimos en tu nuevo short, porque siempre te vemos con tus shortitos así aguaditos de básquetbol, y ahora que lo vimos como futbolista en esa edición, lo veíamos más sexy con sus cuadros, y la verdad, muchísimo trabajo. ¿Cómo están ahorita ustedes en el trabajo físico? Muy bien, ahí estamos preparando cada día, entrenando dos, tres veces al día. Bueno, me despierto, me levanto ya un poquito más tarde. Ajá. Y luego a desayunar, un cereal. ¿En casa? Ahí en casa, cereal, hacer algo de cocinar, poquito, y luego ir a pesas, luego ir a entrenar. ¿Pero a qué hora vas a las pesas? A las 10:30. De la mañana. Uh-huh. ¿Y te da tiempo en una hora desde que te levantas, transportarte, desayunar, bañarse? Sí, ¿no? pues el cereal no tarda mucho para... Es expreso. Y luego, algunas malteadas así para... Pues para que llene, porque no, sí me da a veces flojera en la mañana de cocinar, pero luego ya a las 10:30. Hay que ir al súper a comprar fruta. Pues hay que contratar cocinera también, pero... cierto, a ver, ahí alguien... No. Y luego después de ahí 10:30 a las 11:30 a pesas, y de ahí a la auditorio a entrenar. Por la tarde. Y regresas a casa. Y regreso como a las 2:30 y ya a comer. A veces ahí sí salgo a comer a un lugar, bueno, aquí de Veracruz, a ver dónde me tomo. Mucho pollo, pescado, algo así. Y luego ya descansar un rato y otra vez a las 8 de la noche a entrenar de nuevo. ¿Y a qué hora terminan de entrenar ustedes? A las 10 más o menos de la noche. ¿Y te duermes? Como a las 12, media noche. Bueno, pero si duermes tus 8 horas adecuadas. Intentando, sí, a veces depende, ahí va. Elvis, ¿tú de dónde nos acompañas? ¿De dónde eres? Yo soy del estado de Guanajuato, un pueblito que se llama Casacuarán. Sí, este es mi quinto año de profesional. Jugué con los Tecos de Guadalajara, los Potros de Litson en Ciudad Obregón. El otro equipo de Veracruz que hace dos temporadas que estaba a Ola Verde de Poza Rica. El Huracán Estampico el año pasado y este año aquí con Veracruz. ¿Y cómo te recibe Veracruz? ¿Cuál es tu proyecto en Veracruz, en Halcones Rojos? Pues obviamente todos llegan a un equipo campeón, lo mínimo es pues otro del bicampeonato, no hay nada menos, tiene que ser eso, y ese es el reto de ahorita, y vamos en buen paso ahorita. Ya descubrimos que todos los jugadores tienen sus fans. Yo necesito que tú me platiques, ¿eres soltero, casado, novia, comprometido, hijos, mascotas? No, soltero, tengo ya 27 años, pues aquí tranquilo, no hay hijos, nada así, no, soltero. Y mascota, pues, un iguana, un conejo, nada. No, nada, pues no los dejan ahí, no sepa, si no, sí. No, pero me gustan mucho en mascotas, me gustan mucho los perros y así. A ver, y de la novia, como que, ¿cuáles son las características que te gustaría encontrar en el puerto de Veracruz? Nótelo. Una simpática. No, simpática, sí, buena onda, tranquila, sencilla, nada muy... Así nomás te gusta salir, convivir y... Así, ¿físicamente? Pues ahí con unas curvas, está bien. ¡Ah, chicas, para que la noten! Al gimnasio, como una botellita de coca, no. Pero todo bien. Elvis, muy guapas. Gracias. Manda un saludo para todos nuestros amigos desde La Duela y que nos sigan viendo. Sí, muchas gracias aquí desde La Duela. Sigue apoyando este programa y aquí estamos con los Halcones Rojos rumbo al bicampeonato. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos a Elvis Medina, muchísimas gracias. Y también queremos agradecerle a Muebles Conforman. Ahí tenemos el teléfono, la dirección para que iluminen y decoren todas sus casas, sus fiestas. Y Rafa, Jairo, ¿qué creen?
Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, sin antes decir que el jueves 10, primero de noviembre, allá en la ciudad de Tampico, Huracanes se verá las caras ante el equipo rojo de Veracruz. El sábado 3 de noviembre, también ante el equipo de Correcaminos de la Ciudad Victoria, me quedo Jairo. Claro que sí, la actividad regresa al puerto de Veracruz hasta el 8 de noviembre, cuando reciban a los Barreteros de Zacatecas. Y la otra jornada sería el sábado 10 de noviembre también, cuando reciban a las Panteras de Aguascalientes. La gente podrá disfrutar más de sus campeones. Sí, pues tendremos aquí toda la acción, igual para la siguiente edición de Desde la Duela. Mi querida Luz, casi nos estamos despidiendo. Saludos a la ciudad de Jalapa, Tuxpan, que nos están viendo. Saraí, este programa fue dedicado para ti. Un besote, que te recuperes pronto. No, es una fan del equipo de Rojos de Veracruz. Y también bueno, tenemos que mencionar, el siguiente programa vamos a tener la sección de medicina deportiva con el doctor Luis González, no se lo pueden perder, de verdad está muy interesante, y cultura general. Así es, mi querido Jairo, pues un gusto y un placer. Igualmente. Gracias por acompañarnos. Jairo, muchas gracias. Fallo, por ahí, sigue, yo sé que estás vacacionando allá. Fallo, regresa de Cancún. Y, allá el niño debe de estar a solamente ver muchachas, no creo. Y bueno, pues ojalá, y posteriormente hay que llevarlo para otro deporte, porque realmente, híjole. Deberíamos hacer un reto nosotros tres, que nos escriban, recuerden, todos nos escriben. Para que nos demos ideas. Así es, nos estamos despidiendo con esta próximo bella lunes, panorámica. 7:30.